Creed en sus profetas. Sábado 18 de marzo 2023. Esther 3. Decreto de Amán contra los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata el Agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, «¿Por qué desobedeces la orden del rey?» Y aconteció que como le hablaban día tras día de esta manera y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán, para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira, pero tuvo como poca cosa echar mano solo sobre Mardoqueo, pues ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amán un pur, es decir, un sorteo, para elegir un día y un mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Luego Amán dijo al rey Asuero, «Hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, que se decrete por escrito que se los destruya, y yo pesaré en manos de los administradores de las obras públicas 330 mil kilos de plata, que serán traídos a los tesoros del rey». Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, «La plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien». Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que mandó Amán, se escribió a los sátrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. A cada provincia se escribió según su escritura y a cada pueblo en su idioma. Se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Y las cartas fueron enviadas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres en un solo día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. Una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Los mensajeros salieron de prisa por mandato del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. El conflicto de los siglos. Capítulo 1. El destino del mundo predicho. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como en el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes siguiendo con la vista, en medio de horrible inquietud, el avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena. Algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las regiones que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza.
superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo, Jeremías 26:18. En el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: «Es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad», Oseas 13:9, 14:1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por el decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador, y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, Isaías 9:5, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté escrito para la vida, Isaías 4:3. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo 24:30 y 31. Entonces los que no obedezcan al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida, Segunda Tesalonicenses 2:8. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús: y habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones. Lucas 21:25, Mateo 24:29, Apocalipsis 6:12 al 17. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24:33. Velad pues, Marcos 13:35. Es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:1 al 5. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo, de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa al dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Versículo 3.